Aló, aló, aló galera, hola Parche, hola Parche, un abrazo enorme, abrazo grande a todos ustedes, a todos los parceros que siempre están conectados con el canal de Jorge Bermúdez y esta interacción que hacemos todos los días aquí, aquí en, en nuestro canal. Ustedes me han puesto a trabajar bastante, muchísimo, muchas preguntas con respecto al mercado de pases del fútbol colombiano de cada uno de los equipos y naturalmente hemos tirado teléfono, hemos tirado WhatsApp eh, y les traemos la respuesta. A todos ustedes, claro, porque trabajamos es para ustedes. Aquí no trabajamos ni para técnicos, ni para clubes, ni para presidentes, ni para directivos, ni para jugadores, ni para representantes de futbolistas. No, trabajamos es para ustedes. Para ustedes. Por eso, ustedes preguntan en la caja de comentarios, nosotros consultamos, preguntamos y les respondemos. Y vamos a arrancar porque hay muchas preguntas. Lanzaron muchas preguntas. Así que entonces vamos a arrancar de one, de una, respondiéndoles. A todos los parceros. David de Navides pregunta, ¿qué sabes del pasto? Lo del regreso de Jonathan Gómez. Jonathan Gómez ya está fijo en el pasto. Regresa. De hecho, el pasto le ganó la partida, le ganó la mano a equipos grandes y con nombre de fútbol colombiano que también querían a Jonathan Gómez. Puso más plata, le ofreció un mejor contrato y se lo, y se lo echó al bolsillo. Así que Jonathan Gómez jugará con el pasto tranquilo. No ha llegado al país pues porque las fronteras están cerradas. Pero cuando se abran las fronteras... Jonathan Gómez llegará a, a, al sur de Colombia, ganándole repito, eh, mi querido David Benavides, ganándole el pulso a equipos grandes que querían que querían a Jonathan Gómez. Por ejemplo Santa Fe lo quería, lo quería repatriar, pero Pasto puso más plata y se lo llevó. Así es, así es la, la ley de la oferta y la demanda. Señor Don Gato, es verdad que Leandro Castellanos si iría al Atlético Bucaramanga. No. No va al Bucaramanga, se queda en Santa Fe. Tiene contrato con Santa Fe. Tiene contrato vigente con Santa Fe. Y el jugador está a gusto en la capital de la República. Le gusta estar en Bogotá y se va a quedar en Bogotá. Sebastián Alejandro, Dorlan a Nacional, no. Dorlan es jugador de rayados de Monterrey, tiene contrato con Monterrey y se va a quedar ahí hasta diciembre, por lo menos hasta diciembre de este año. DJ Pipe. Patrón, ¿qué sabe de Kevin Londoño al Junior de Barranquilla? Agradezco la respuesta. Mi querido DJ Pipe, eh, Kevin Londoño no ha sido considerado por la gente de Junior. No hay ninguna tratativa. No lo han buscado, no lo han llamado, no han preguntado por él. Kevin Londoño va a jugar ese en el pasto. Va a ser refuerzo del pasto junto a Jonathan Gómez. Andrés Blanco, Patrón, averigua si Zambuesa renovará o no con Santa Fe. Están en eso, están en tratativas. Lo que pasa es que entre la oferta del club y la demanda del jugador hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Santa Fe le está ofreciendo rebajarse, le está ofreciendo un contrato eh, por el 50% de lo que venía ganando. Palabras más, palabras menos. Si se ganaba 10 pesos, le han ofrecido 5. Y eso, pues, naturalmente al jugador no le gusta. Para nada, ni le convence. Entonces, están en tratativa, pero está muy distante. La, la, la negociación está muy, pero muy distante entre Zambuesa y Santa Fe. De hecho, me han dicho que, que le están buscando a los representantes del jugador, equipo a Zambuesa, en el fútbol del exterior. Fundamentalmente en el fútbol mexicano, porque en Colombia o para el mercado colombiano es un jugador caro. Y más en la situación actual de pandemia. Diego Acevedo. Un abrazo para él, lo mismo que para César Augusto Gómez, que también se pegan permanentemente al parche. Por acá dice William Gómez, buenas tardes, un favor Jorge, ¿qué fichajes va a contratar Nacional? Tengo entendido que ninguno. Eh, quizá, quizá, el reemplazo de Daniel Muñoz, un bandero derecho polivalente. Sería esa la contratación de Nacional, pues para tapar ese hueco que dejó. El ex capitán de campo, pero de resto plantilla cerrada. Lo que Nacional está trabajando es los jugadores que regresan al club, pero ya más adelante vamos a hablar de, de ellos. Eh, Santiago Acosta, patrón, y Marlos Moreno, ¿regresa al verde? No, contundentemente no. Eh, también nos pregunta Santiago Acosta, que si es cierto que Sebastián Pérez regresa al conjunto Atlético Nacional. Tengo entendido que no, el jugador tiene contrato vigente con Boca, un contrato alto, un contrato eh, pesado desde el punto de vista económico, no va a seguir en Boca, eh, es decir, no, no va a jugar en Boca, mejor dicho, y le están buscando equipo. En el fútbol de México, tenemos entendido que el Cruz Azul pretende... A ah, Sebastián Pérez, ese sería el destino de Sebastián Pérez, el Cruz Azul de México. Y también han preguntado que Sepelini al salir de Cruz Azul, al ser, al, al ser considerado transferible por Cruz Azul, eh, si volvería a Nacional, no. Sepelini se quedaría en el fútbol mexicano y jugaría para los Pumas de la UNAM, allí del fútbol mexicano. Mm, Michael Sierra, es verdad que llega Ricaurte y Jason Guzmán a la América de Cali tras la salida de Pisano y unos cuantos más. Mi querido Michael, ni Ricaurte ni Jason Guzmán. Por ahora el mercado de pases de la América está cerrado. Ellos están tratando de finiquitar el vínculo con Juan Cruz Real para ser técnico del América de Cali. Y listo. De llegada de jugadores, nada, porque no hay plata. No hay plata. Además, Ricaurte es un jugador carísimo, carísimo. Y Jason Guzmán también. Jason Guzmán también. Son dos jugadores caros que hoy por hoy son imposibles para el América de Cali. Juan Turizo, patrón, ¿qué tan cierto es que el Junior está negociando con Pisano? Eso no es cierto, no es verdad. Junior no está negociando con Pisano, no le interesa y no tiene plata para contratar a Pisano. Así de sencillo. Descarte esa opción para el, para el Junior de Barranquilla. Armando Balanta, ¿qué pasa con millonarios que salen y salen jugadores y no se escuchan cuáles son los que llegan? Con millonarios confirmada la salida del Tico Ortiz, de Wilker Fariñez de Jefferson Martínez, están a la espera de, Be de que Vélez Sarfiel de Argentina uh, conteste si, 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 si va a hacer uso de la opción de compra por Matías de los Santos, que creemos que no, y si, y si es así, pues naturalmente el jugador tendrá que regresar a la capital de la República y lo ve con muy buenos ojos para jerarquizar la defensa el técnico Alberto Camero. Pero por ahora en Millonarios... Solamente esas salidas, ninguna entrada. Ah, bueno, la de la del portero Vargas, ¿no? La del portero Vargas, Cristian Vargas, que pues ha sido confirmada la semana pasada. Mm, a ver quién más por acá. Mateo Peña, Bermúdez. ¿Qué se sabe de Hernández, Moreno, Lucena y Ramírez, que estaban a préstamo en Santa Fe, Envigado, Jaguares y Bucaramanga, respectivamente? Osorio va a contar con ellos o se les buscará club. La idea es que Osorio los revise, los está revisando, está revisando eh, su actualidad, está revisando si tienen posibilidades o no de entrar en el plantel, si pueden aportar o no eh, para tomar una decisión. Pero no solamente será cuestión de Osorio y de la gente de Nacional, también es cuestión de eh, la disposición de los jugadores. Porque es que recordemos que a mitad de año, eh, Neider Moreno y el indio Ramírez... Eh, exigieron titularidad. ¿Y quiénes, ¿Y quiénes son en Nacional como para exigir titularidad? Por eso, pues, les tocó cederlos tanto a Envigado como eh, al, conjunto, al conjunto de Jaguares eh, y al Atlético Bucaramanga. Entonces, eh, la situación es esa. Están eh, evaluando el cuerpo técnico de Nacional, eh, quedarse uno con estos jugadores. Yo, por ejemplo, dejaría fijo, fijo a Nicolás Hernández, el Central Zurdo, lo dejaría fijo en Nacional. Y los otros, pues, dependiendo de su disponibilidad y de su disposición a aportar, a no creerse en estrellas, a no creerse en figuras. Aunque Envigado no descarta la posibilidad de quedarse con Neider Moreno. Ojo con eso. No descarta la posibilidad de quedarse con Neider Moreno. Fernelli Lozano, dice, patrón, saludos desde Cartagena. ¿Qué se sabe del de un Central para el Verde? ¿No? Nicolás Hernández es una posibilidad que tiene ahí latente. Eh, el técnico Juan Carlos Osorio y creo que le vendría bien ese chico ya con, con partidos en primera con Santa Fe haciendo una buena campaña con Santa Fe, un central zurdo con perfil zurdo yo la verdad lo dejaría en nacional es una buena posibilidad que tiene el técnico Juan Carlos eh, Osorio dice Camilo Corcho, patrón ¿qué se sabe de Andrés Felipe Roa? de Andrés Felipe Roa que termina su vínculo con Independiente a mitad de año que debe regresar al conjunto deportivo Cali, porque independientemente, pues no paga. Entonces, el jugador tiene que regresar al Deportivo Cali y que el Cali tendrá que buscarle equipo. Sería fantástico si se quedara en el Deportivo Cali. Reforzaría muchísimo el centro del campo y le daría mucha calidad, un plus al centro del campo eh, y al ataque del conjunto azucarero. Pero es muy difícil, primero por las intenciones del jugador y segundo también por la economía del conjunto verde y blanco. Pero le tendría que buscar equipo internacionalmente, obvio, el el conjunto azucarero. Eh, a ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? Mm, José de Jesús González. Buenas noches. Pregunta el hombre. Buenas tardes. Quisiera preguntarle eh, sobre eh, Andrés Colorado. Y si es cierto que sale del conjunto deportivo Cali, que no se pudo arreglar con Cortuloa. Además, ¿qué se sabe de David Caicedo para un equipo mexicano? Gracias por su atención. José de Jesús, eh, lo que tenemos entendido con respecto a Andrés Colorado es que inicialmente, inicialmente se ha acordado entre Cali y Cortuluá que el jugador continúe en el Deportivo Cali. El Cali no lo va a comprar porque la opción de compra es altísima y el Cali no tiene ese dinero. Es una joya, Colorado, y lo ha mostrado en el fútbol colombiano. Qué es lo que tiene que hacer el Cali: cruzar los dedos, rezar. Para que no aparezca un comprador internacional, por ejemplo, un equipo del fútbol mexicano, porque ya lo están viendo a Colorado, equipos del fútbol mexicano, que, que no aparezca y que ponga la plata, que quiere cortulá y se lo lleve. Es la única alternativa. Por ahora sigue, por ahora sigue, pero en cualquier momento se puede ir Colorado, que es una joya. Y lo de Caicedo es lo mismo, llega una buena oferta al conjunto de Deportivo Cali, ya hay, ya hay varios eh, pretendientes y se va. No solamente. Hay chances de ir al fútbol de Europa, sino también al fútbol mexicano. Entonces, hay que estar pendientes con esas negociaciones que el Cali tiene eh, en Salmuera. A ver, ¿quién más por acá? Terminemos con esta. Eneider Ruiz, patrón. ¿El fútbol colombiano sigue con transmisión privada? Eh, sí, sí, el canal Win seguirá transmitiendo los partidos del fútbol profesional colombiano. Y Sara Pavón nos dice, eh, nos pregunta. ¿Qué va a pasar con el campeonato del primer semestre? ¿Y quién va a quedar campeón del primer semestre? ¿Será que el campeón es Atlético Nacional? Aña, y no, todavía no se sabe. En estos días tendrán que sentarse los dirigentes del fútbol colombiano. Ojalá lo hagan, no a pelear, no a agarrarse de las greñas, no, 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 sino a definir cuál va a ser el formato, cómo se va a jugar, cómo se va a reanudar en agosto el fútbol colombiano, cuál va a ser la reglamentación, eso es lo que tienen que estar haciendo. Bueno, ya lo tendrían que haber hecho. Eso ya tendría que estar definido, pero no, se han dedicado en esta pandemia es a tirarse a basura los dirigentes del fútbol colombiano y por eso no han hecho absolutamente nada. Pues ya el protocolo está listo, ya dio el, el visto bueno el gobierno para que empiecen a entrenar. En agosto va a empezar la competencia, pero a ver, a ver, dirigentes, si, si se sientan, eh, si se reúnen, no a pelear, no a ver cómo sacan al gordo barrigón de Vélez, no, 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 sino a, a, a hacer cosas constructivas por el fútbol colombiano, para que se reanude el fútbol colombiano, a ver si se ponen serios, que es la idea. Bueno, a ver si dejan la incompetencia, esa guerra que tienen y se ponen a trabajar en pro del fútbol colombiano. Bien, recuerda: manda tus preguntas. Vea todas las preguntas consultadas, nosotros preguntamos y les respondemos, porque ustedes son la razón de ser aquí de este canal, del canal de Jorge Bermúdez. Bien, a ver, vamos con esto del América de Cali, el técnico de la América de Cali. Juan Cruz Real, les cuento que ha estado en esta cuarentena. Viendo todos los partidos, y por dos, y por dos, con repetición, de la América de Cali del año pasado y de este 2020, los que ha jugado el conjunto Escarlata este año. Eh, creo la verdad que saben más del actual plantel de la América de Cali, ya Juan Cruz Real, de sus características, de su juego, que tú y que yo. Claro, viendo todos los partidos y con repetición, imagínese. El hombre tiene que saber bastante ya del plantel, de las características y del juego de la América de Cali. Esto no quiere decir, atención, que pues ya va a sacar campeón al la América de Cali de la Copa Libertadores o del fútbol colombiano. Pero tampoco quiere decir el nombre de Juan Cruz Real que lo va a mandar a la segunda división, ¿no? Tranquilos, todo con calma y con prudencia, con calma y con prudencia. Y he escuchado a algunos decir que Juan Cruz Real no ha hecho nada pero nada, que es un aparecido, apareció de la noche a la mañana y que no ha hecho nada en el fútbol colombiano. A ver, yo les voy a compartir lo siguiente. Estos son datos objetivos, datos reales y datos ciertos a ustedes, los parceros, los hinchas del Conjunto Escarlata y los hinchas del fútbol. Vea, Juan Cruz Real en Alianza sí hizo cosas importantes. Sí, construyó, sembró. Él llegó a Alianza, al equipo del Puerto en octubre del año 2017 y se fue en septiembre del año 2018, duró más o menos un año en el conjunto aliancista. Y trabajó la siguiente base que después potenció, mejoró y logró resultados importantes eh, el técnico César Torres. Pero mire, Juan Cruz Real trabajó en aquel año, en aquel periodo, en alianza con Jerez, el arquero, vayan contando, con Luciano Espina, Juan David Ríos, Jormar Hurtado. Freddy Flores y César Arias, trabajó con ellos, sí, trabajó durante casi un año con ellos, dejó esta base, palabras más, palabras menos. Después se va, sí, por los malos resultados, evidentemente, eh, y contratan a César Torres. Y César Torres, a esa base, a esa base que dejó y que trabajó, que construyó Juan Cruz Real. De Jerez, de Ospina, de Ríos, de Jorman Rutado, de Freddy Flores, de César Arias, le sumó, le sumó la fantasía de John Vázquez, de Estefano Arango y el liderazgo, la experiencia, la experticia de Farek Díaz. Y así fue que se construyó, así fue que se armó, así fue que resultó el gran alianza del campeonato anterior. Que recuerdan, cabalgó, llegó a finales y estuvo cerca de incluso ser. El gran finalista del fútbol colombiano. ¿Lo recuerdan? Sí, yo sí lo recuerdo. Vea, eh, aquel equipo formaba con Jerez, con Jormar Hurtado, Jason Palacios, Luciano Espina, Farid Díaz, Juan David Río, Freddy Flores, Estefano Arango, Clayder Alzate, John Vázquez y César Arias. De esos 11, seis de la base, la columna vertebral que construyó y que trabajó durante un año, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, Juan Cruz Real. Jerez, Luciano Espina, Juan David Río, Germán Hurtado, Freddy Flores y César Arias. Es decir que se ha hecho algo. Es decir que construye. Es decir que no es un aparecido. No, no, no. Pilas con eso, muchachos. Pilas con eso. No, no, no menosprecien a la gente. Que porque no tiene nombre, eh, que porque no tiene historia, que porque no tiene títulos o campeonatos del mundo. Ojo con eso. Pilas, denle por lo menos la oportunidad. Yo creo que Don Julio, don, don Tulio Gómez, Don Tulio Gómez, a ver si me lo aprendo. Don Tulio Gómez es un tipo responsable con su empresa, con su club y con su hinchada y no va a traer cualquier mamarracho a dirigir a la América de Cali. Pienso yo, ¿no? Pienso yo. Y creo que tiene asesores, gente que lo asesora y que le dice: Sí, este tipo es bueno y este tipo tiene, además, se adecúa al presupuesto. Bueno, y finalmente, y finalmente, Jonathan Copete. Jonathan Copete. Porque Jonathan Copete, ahorita a finales de junio, eh, termina contrato con el Everton de Chile. Estaba en Everton de Chile, vea, Jonathan Copete. Y termina en este mes su vinculación. Y tiene que regresar a Santos, porque con Santos tiene contrato vigente hasta junio del año 2021. Tendrá que regresar a Santos. Lo que pasa es que en Santos, Jesualdo Ferreira, el técnico portugués, no lo quiere. No lo quiere, no lo va a tener en cuenta. Entonces, su representante ya le está buscando equipo. Le tendrá que buscar equipo. Y si no le busca equipo, y si finalmente Jesualdo Ferreira se mantiene en no contar con él, pues le tocará jugar en el Santos B. Una situación bastante, bastante complicada. Pero está por ahí andando. El amigo Jonathan Copete está buscando equipo y a ver, yo le pregunto a usted, parcero, le pregunto a usted, parcero, si le gustaría ver en su equipo, en Nacional de Vuelta, o en América, o en eh, Millonarios, o en Junior de Barranquilla, o en Santa Fe, o en Medellín, a un jugador de las características y del juego de Jonathan Copete. ¿Le gustaría a usted un jugador como Jonathan Copete o no? Bueno, opine, los leo ahí en la caja de comentarios. Un abrazo. Si te ha gustado el video, da like. Si no, da dislike. Un abrazo y chao, chao, parche. Recuerda, se le quiere y de gratis. Chao, chao, parche.